Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a hablarle de la angina. La angina es la inflamación de la faringe, que también recibe el nombre de faringitis. Se caracteriza justamente por eso, por producirse un proceso inflamatorio en la faringe, que es una parte de la vía aérea superior. Este fenómeno suele producirse principalmente en épocas del año como el otoño y el invierno, y generalmente es producido ya sea por virus o bacterias. Las características de la angina son muy variables y dependen justamente del agente etiológico. Suelen ser muy comunes y se ven muy frecuentemente en edades tempranas de la vida, se va mucho en edad escolar, dado que la infectividad entre los individuos es muy importante y muy fácil de que así ocurra. Es importante para prevenirla, sobre todo en épocas de invierno o otoño, como habíamos dicho, evitar la exposición a los climas muy fríos, a los cambios de temperatura. Tengamos en cuenta que la angina se produce como consecuencia de una alteración de los mecanismos de defensa normales que tiene el individuo cuando respira. Por ejemplo, el calentamiento fisiológico que produce la vía aérea, las fosas nasales cuando uno respira, cuando en situaciones de resfríos comunes, etcétera, las fosas nasales están obstruidas. Uno respira muchas veces por la boca y eso disminuye los mecanismos normales de prevención y favorece los cuadros inflamatorios juntamente a nivel de la faringitis. Por eso es importante que ante los síntomas hacer la consulta, porque estos síntomas que se caracterizan por dolor al tragar, que nosotros llamamos odinofagia, la presencia de ganglios, muchas veces la presencia de placas purulentas, implican el diagnóstico por parte del médico adulto o del pediatra para poder discernir si se trata de un tratamiento para gérmenes bacterianos, en el caso del cual se utilizan antibióticos, o bien tratamiento sintomático cuando se trata de una infección viral.